Aleluya. Aleluya. Amén, amén. Aleluya. Vamos a hacer algo. Let's do something right here. Minute, right quick. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Let's do this. Vamos a hacer algo. Okay. Okay. Israelita. Israelita. Hi, Israelita. How are you? Hola, hi, Brenda. Hi, darling. How are you? Very lista. Good. Thank you. Lista. Yeah. Okay. Estamos listos esta noche para algo poderoso. En su nombre. Nosotros no somos sobrenaturales. Vale. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Saludos a todos que nos escuchan esta noche. Greetings to everyone that is listening to us tonight. We are here with another segment of a prophetic encounter. Estamos con otro segmento del encuentro profético en esta noche. Celebramos lo que Dios está haciendo en este momento. We are celebrating what God is doing. Amen. We are ready tonight to give a word of more than just comfort tonight. Estamos listos para la palabra de Dios en esta noche, más que un conforte y un alivio para nosotros. Amen. We want to give a word of affirmation. Queremos darle una palabra de afirmación. Amen. Hallelujah. We are here tonight. Hallelujah. We are ready to start preaching and teaching. Estamos listos para empezar a enseñar y a predicar. I want to start off with something that the Lord has been dealing with me on over the last 24 to 48 hours. Vamos a empezar con algo con lo que Dios ha estado tratando conmigo en los últimos 24 o 48 horas. How does it look when we keep teachers to ourselves like the scripture says? ¿Cómo parece o qué les parece cuando él nos enseña a nosotros como nos enseña las escrituras? What we are basically doing is telling God who we want to hear. Lo que vamos a hacer básicamente es decirle a Dios a quién básicamente queremos escuchar. Every calling in the ministry is from God and not from men. Todo llamado en el ministerio viene de Dios y no de los hombres. Yet many times in today's church world, we choose who we're going to listen to. Y muchas veces en la iglesia actualmente nosotros escogemos a quién vamos a escuchar o a quién escuchamos. I'm going to tell you how right now. Yo les voy a decir cómo en estos momentos. There are a lot of ministries that vote on their pastors. There's a lot of ministries that vote for their who their pastor is going to be. Okay. Hay muchos ministerios en los cuales las personas votan quiénes van a ser los pastores de ellos. There are lots of denominations that do this exact same thing. Y hay muchas denominaciones que hacen exactamente lo mismo. Let me help everyone understand tonight what is happening. Déjeme explicarles qué es lo que está pasando a ustedes en esta noche. Most people in a congregation do not know what they need. La mayoría de la gente no sabe lo que necesitan en una congregación. In particularly babes in Christ. Y particularmente basados en Cristo. The problem is we're asking people who do not know God, who to choose as a leader.
El problema es que nosotros estamos preguntándole a la gente que no conoce a Dios, ¿cómo vamos a escoger esos líderes? That is a common problem in a lot of denominations. Es un problema común en muchas denominaciones. Callings come from God, not from men. A calling is from God, not from men. El llamado viene de Dios, no de los hombres. Whether you are an apostle, a prophet, an evangelist, a pastor, or a teacher, you was called from your mother's womb. Okay, ya sea que usted sea un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor o un maestro, su llamado ha sido dado antes de usted nacer. If leaders are selected any other way, it is man's choice and not God's choice. Si son seleccionados de alguna otra manera, es una selección del hombre, no es una selección de Dios. That is a very dangerous situation. Es una situación muy peligrosa. And when man chooses a leader, that is what you're going to get. Y cuando los hombres escogen su líder, eso es lo que van a obtener. I feel impressed of the Lord to talk about this tonight. Y si yo siento de parte de Dios hablar acerca de eso en esta noche. Amen. All right. Selecting a leader or pastor should not be based upon how good they preach. El seleccionar a un líder o a un pastor no debería de ser basado en qué tan bien predica. But it should be based upon the anointing and grace that they carry as a shepherd. Pero debería ser basado únicamente en la unción como un pastor. And the power in the Spirit. Y en el poder del Espíritu. Now, contrary to popular opinion, the kingdom is not a democracy. Contrario a lo que al cuerpo de Cristo, esto no es una democracia. We cannot pick and choose who we're going to listen to. Nosotros no podemos escoger a quién vamos a escuchar. God himself makes the choice. Dios por sí mismo debe hacer la escogencia. This is the reason why we have a lot of problems in many of our churches. Esta es una de las razones por la cual nosotros tenemos muchos problemas en la mayoría de las iglesias. We are heaping teachers to ourselves. We are heaping teachers to ourselves, like the scripture says. Nosotros no estamos enseñando a nosotros mismos como lo dicen las escrituras. When man makes the choice, they can take you down at any time. Cuando los hombres hacen las escogencias, pueden traerlo hacia abajo en cualquier momento. But when God puts you in place, no man can take you down. Pero cuando Dios lo pone a usted en ese lugar, nadie lo puede traer para abajo. Let me repeat this one more time. Déjenme repetir esto una vez más. You cannot vote leaders in. You cannot vote leaders in. No, usted no puede votar por los líderes. They have to be chosen by the Spirit of God. Ellos deben ser elegidos por el Espíritu de Dios. Everything in the kingdom of God revolves around the Spirit. Todo lo que se refiere al reino de Dios gira alrededor del Espíritu. Aleluya. Now let's tie something else together to what we want to talk about tonight. Vamos a resumir esto con respecto a lo que vamos a hablar en esta noche. How do we recognize an apostolic church? ¿Cómo reconocemos nosotros una iglesia apostólica?
I'm going to ask this question again, and I want you to think about it. How do we recognize an apostolic church? Voy a preguntarles esto de nuevo. ¿Cómo ustedes reconocen una iglesia apostólica? Hallelujah. Now, in the early church, churches were established by apostles. En la iglesia de los tiempos anteriores, eran dirigidas por los apóstoles. Amen. They were the ones who chose the leaders. Ellos eran los que escogían a los líderes. Because they had the ministry of governments. Porque ellos tenían el ministerio de los gobiernos. That's what apostles have. They have the ministry of governments. Por eso es que los apóstoles tenían el ministerio de los gobiernos. You can tell an apostolic church by what happens. Usted puede saber cuál es la iglesia apostólica por lo que pasa. The first thing is this, you see all five of the ministry gifts in operation. Lo primero que pasa es que usted ve los cinco ministerios en operación. And you also see the DNA of an apostle on that church. Y usted también ve el NDA en la iglesia apostólica. Which means signs, wonders, miracles, supernatural happenings. Lo que quiere decir que usted puede ver señales, maravillas, milagros y eventos supernaturales, sobrenaturales. You see a lot of churches established today that does not have the DNA of an apostle. Usted verá que en las iglesias actualmente no tiene el NDA de la iglesia apostólica. Just because a person starts a church does not make them an apostle. Solo por el hecho de que una persona predica en una iglesia no quiere decir que sea apostólica. I know people now that are establishing churches, but they're not apostles. Yo conozco de gente ahora que establecen iglesias, pero no son apóstoles. You can tell because nothing is happening in the church. Usted puede darse cuenta porque nada está pasando en esas iglesias. There is no power, there is no deliverance. No hay poder ni hay liberación. Let me talk about something else before we go into what we want to read tonight. Déjeme explicarles algo más antes de lo que vayamos a leer y lo que quiero explicarles en esta noche. The ministry of a bishop is an appointment, not a calling. The ministry of a bishop is an appointment, not a calling. El ministerio de un obispo es una tarea, no es un llamado. You have to be chosen as a bishop. Usted tiene que ser escogido como obispo. But you cannot be chosen as a pastor, apostle, prophet, evangelist, or teacher because those are callings from God. Pero usted no puede ser escogido como apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, porque esos llamados vienen de Dios. If we do not do things God's way, then we're going to reap the consequences. Si nosotros no hacemos las cosas en la manera en que Dios las quiere, vamos a pagar las consecuencias. Now, much of the modern church world today is built around the pastor. Much of the modern church world today revolves around the pastor. Lo que está pasando en la iglesia moderna en estos días, todo gira alrededor del pastor. But the pastor does not have the total authority to bring the church into perfection. Pero el pastor no tiene la capacidad completa de traer a la iglesia a su perfección. That is very important. God is now
restructuring things in the body of Christ. Eso es muy importante porque Dios está reestructurando las cosas en estos momentos en la iglesia de Cristo. God wants to restore proper order. Dios quiere restaurar el orden propio. That means the power of God is ready to be released. Eso significa que el poder de Dios está listo para ser liberado. I wanted to take the time to share that quick thought as we go into what we want to read for tonight. Quiero tomarme la oportunidad de compartir esto antes de poder leer lo siguiente de la palabra. Aleluya. Instead of starting with Ephesians, we're going to start with Acts chapter 13 first. Okay, vamos a empezar con Hechos, el libro de Hechos, capítulo 13. Okay. Starting at verse number 1. Aleluya. I'm going to read verses 1 to 4. Want to read verse 1. Yeah. Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon, that was called Niger, and Lucas of Cyrene and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. Okay. El versículo primero dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, y el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, Manahem, que había sido criado con Herodes el tetrarca y Saúl. As they ministered to the Lord and fast, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work wherein I have called them. El versículo 2 dice, ministrando porque dijo el Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, para la obra para la cual los llamados. And when they had fasted and prayed, and laid hands on them, they sent them away. En versículo 3, dice, entonces habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, los despidieron. So they, being sent forth by the Holy Ghost, departed unto Cilicia, and from thence they sailed to Cyprus. El versículo 4 dice, y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Cipro. Now, as we go back up to verse from number 1, I want to show you something. So, ahora como vamos a ir a leer de nuevo el capítulo 1, les voy a enseñar algo. You cannot tell by reading this as to who was in charge. Usted no puede decir al leer esto quién está a cargo. But they were being led by the Holy Spirit. Pero ellos fueron dirigidos por el Espíritu Santo. And what people don't realize in verse number 1 is that Simeon, that was called Niger, there was something significant about who he was. Say that again, please. There was something significant about Simeon that was called Niger. Okay. Había algo significante o significativo en Simón que fue llamado Níger. Amen. Now, the nickname for Niger means black and refers to a dark complexion or of African descent. Okay. El apodo de Níger es negro, lo cual viene de descendientes negros. This is what we call a multicultural church.
Eso es lo que nosotros llamamos una iglesia multicultural. Can everyone hear me? Can everyone hear me? I can. Yeah. All right. I think it is important to understand that this is a prime example of kingdom church. Yo quiero, lo más importante aquí es que es, este es un ejemplo de un ejemplo de iglesia del reino de Dios. You have to actually study the scriptures to discover who was in charge during this time. De hecho, ustedes tienen que leer la, la Biblia o las escrituras para darse cuenta de quién está va a cargo. I want you to see something really powerful in verse number 2. Quiero que vean algo poderoso en el versículo número 2. It said, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereon I have called them to. El versículo 2 dice, ministrando porque dijo el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. The Holy Spirit in the book of Acts does not tell you who the actual one was, but we know that the Holy Spirit spoke in this setting. En este libro de actos de hechos, este no lo especifica realmente, pero sabemos que es el Espíritu Santo quien habla. How can you have so many prophets and teachers and everyone be on one accord? ¿Cómo usted puede tener tantos profetas y maestros y todos estén de acuerdo? That is powerful. Eso es poderoso. Now in the kingdom, there is no such thing as big I's and little U's. En el reino de Dios no hay tal cosa como ojos grandes y oídos pequeños. Amen. I wanted to throw that in for good measure. I wanted to throw that in for good measure. Okay. Quiero dejarles este pensamiento a ustedes. We live in a time that we cannot make a choice as to who we're going to listen to. Nosotros vivimos en un tiempo en los cuales nosotros no podemos escoger a quiénes nosotros vamos a escuchar. It does not matter what gender, what color, what country, God makes the choice. No importa de qué género estamos hablando, de qué color estamos hablando, de qué país estamos hablando. Dios hace la escogencia. As we get closer to Jesus' return, así como nosotros nos estamos acercando a la venida de Jesucristo de nuevo, we are seeing the Lord start to align his remnant to be one. Nosotros vemos cómo Dios nos está enseñando a que nosotros nos acerquemos más al residuo, de acuerdo a su palabra. What causes you to have distinction is your authority. Porque usted tiene su distinción en él. Usted tiene autoridad. And the spirit that you carry. Y el espíritu que usted lleva en sí mismo. Oh, hallelujah. Mm. Thank you, Jesus. All right. I wanted to say that for good measure. We're going to go to Ephesians chapter 2. Okay. Lo quiero dejar como un pensamiento para ustedes. Y ahora vamos a ir a al capítulo de Efesios, capítulo 2. We're going to start at verse number 11. Okay. Vamos a empezar en el versículo número 11. Wherefore remember that ye being in past time Gentiles in the flesh, who are called uncircumcised by that which is called circumcision in the flesh made by hand. El versículo 11 dice,
Por lo tanto, acordaos que en una vez que ustedes, los gentiles en la carne, quienes son llamados incircuncisión, por lo que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne. That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Versículo 12 dice, que en aquel tiempo estabais separados de Cristo, enajenados de la comunidad de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. En versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que alguna vez estuvieron lejos, se han acercado a la sangre de Cristo. For he is our peace, who had made both one and had broken down the middle wall of partition between us. Versículo 14 dice, porque él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aleluya. Let's deal with verse number 12 for a minute. Vamos al versículo número 12 por un minuto. It says that at the time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenant of promise, having no hope, and without God in the world. Vamos al versículo 12 que dice que en aquel tiempo estabais separados de Cristo, enajenados de la comunidad de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. We see a transition here now of what happens when we accept Jesus Christ as Lord and Savior. Nosotros vemos una transición aquí y una diferencia cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. We become joined with the commonwealth of Israel. Nosotros nos formamos como uno mancomunados con el pueblo de Israel. And now we are no longer strangers from the covenant of promise. That's powerful. Y ya no somos más extranjeros a los pactos de la promesa. Now we have hope and now we have God in this world. Ahora tenemos esperanza y tenemos a Dios en este mundo. Okay. Why? Because of the blood of Jesus. Por la sangre de Cristo. The blood of Jesus opens the door for us to be a part of the commonwealth of Israel. Yes, thank you, Lord. La sangre de Jesús nos abre las puertas para ser mancomunados y formar uno solo. We are no longer strangers from the covenants of promise. No somos más extranjeros a los pactos de la promesa. We have hope and we have God in this world. Tenemos esperanza y tenemos a Dios en este mundo. That is powerful. Eso es poderoso. We are now part of another jurisdiction. Ahora formamos parte de otra jurisdicción. The blood of Jesus opens the door for us to be a part of a more powerful kingdom of promises. La sangre de Cristo nos abre las puertas para formar parte de otro reino más poderoso. Now, as we skip to verse number 18, y así como nosotros vamos a brincar el versículo 18. For through him we both have access by one spirit unto the Father. El versículo 18 que dice, porque a través de él a los dos tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. We have heavenly access. Tenemos acceso celestial. Vamos a continuar. Versículo 19. Let's continue in verse 19. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners.
Entonces ya no son extranjeros ni extraños. But fellow citizens with the saints and of the household of God. Pero sois conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Oh my God. That is the promise for everyone that is listening to me tonight. Esa es la promesa para todos los que están escuchando en esta noche. You are a fellow citizen with the other saints. Ustedes son conciudadanos de los santos. What country are we citizens of? ¿De qué país somos ciudadanos nosotros? We are citizens of the kingdom of God, the kingdom of heaven. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos. Yes, you may live here in the earth, but you are a citizen of heaven right now. Si usted puede estar viviendo ahora en estos momentos en la tierra, pero usted es ciudadano del reino de los cielos. You have access to all the covenants of promise right now. Usted tiene acceso a todos los pactos y las promesas en estos momentos. Are you ready to receive your promises tonight? ¿Está usted listo para recibir las promesas en esta noche? Estamos listos. We are ready. Aleluya. Activamos las promesas en tu vida. We activate the promises in your life. Aleluya. Sí, activamos las promesas en su vida. Aleluya. I feel in my heart and I feel in my spirit tonight. Siento en mi espíritu en esta noche. That God wants to give you a greater access to his promises. Que Dios le quiere dar a usted un mayor acceso a sus promesas. Mayor acceso a sus promesas. God is not withholding any of his promises from you tonight. Dios no está reteniendo ninguna de estas promesas para usted en esta noche. The promises of God are endless. Las promesas de Dios son ilimitadas. This is one of the benefits of the kingdom. Este es uno de los beneficios del reino de Dios. Unlimited access. Acceso ilimitado. Aleluya. Verse 20. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. En versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Aleluya. Verse 21, in whom all the building fitly framed together groweth unto a holy temple in the Lord. El versículo 21 dice, en el cual todo el edificio compaginado se convierte en el templo santo en el Señor. Verse 22, in whom ye also are builded together for a habitation of God through the Spirit. El versículo 22 dice, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Somos conectados. We are connected. Aleluya. What a powerful promise tonight. Amen. Qué poderoso. What a powerful promise tonight. Es una promesa poderosa en esta noche. Oh, Karababa, sí. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I feel something happening right now again. Yo siento que está pasando algo en estos momentos nuevamente. We want to declare a blessing over everyone that is listening tonight. Queremos declarar una bendición para cada uno de los que nos está escuchando en estos momentos. Now remember, we are recording this segment. Recuerden que estamos grabando este segmento. Hallelujah.
I want you to hear this over and over again. Quiero que escuchen esto una y otra y otra vez. We want to release and seal a word over you tonight in the name of Jesus. Queremos liberar una palabra para ustedes en el nombre de Jesús. We want to release divine access in your life, in your family, in your home. Queremos liberar un acceso divino para su familia, para su vida, para su hogar en esta noche. We activate the promises of God in your life tonight. Nosotros activamos las promesas de Dios en esta noche. We want you to receive heaven's best starting right now. Queremos que usted reciba lo mejor de los cielos en esta noche. That includes healing in your body. Eso incluye sanación en su cuerpo. Protection for your family and for your home. Protección para su cuerpo y su familia, su hogar. Victory over your enemies. Victoria sobre sus enemigos. Hallelujah. Blessing in your finances. Bendiciones en sus finanzas. This is the hour, O Karababasi, of deliverance. Esta es la hora de la liberación. This is what we call a prophetic encounter. Esto es lo que nosotros llamamos un encuentro profético. It does not matter what is happening in the world right now. No importa lo que esté pasando en el mundo en estos momentos. God has got you covered. Dios lo tiene protegido a usted. You are under a different set of rules. Usted está bajo un set, un reglamento diferente. What may be true for somebody in the world is not true for you. Lo que debe ser verdad para alguien del mundo no es la verdad para usted. The favor of God is over your life tonight. El favor de Dios está sobre usted en esta noche. We want you to receive the favor of God tonight. Queremos que usted reciba el favor de Dios en esta noche. Father, in the name of Jesus, we declare tonight. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos esta noche. That your power, hallelujah, is released. Hallelujah. Que tu poder está desatado. Those of you that can pray in the spirit tonight, we activate promises tonight. Activamos las promesas. In the name of Jesus, don't listen to the spirit. Hallelujah. Every promise, toda promesa, esta noche, recibimos
Bendito alabado seas, Padre Santo, te damos gracias, Señor. Danos el fuego de tu Espíritu, Espíritu Santo, alabado sea, glorificado sea, Señor, el poderoso Cristo, Jesús, Señor. Danos un encuentro, Señor. Give us an encounter, Lord. Bendito Padre. Give us an encounter, Lord. Danos un encuentro, Lord. Danos un encuentro. Danos un encuentro. Danos un encuentro. Give us an encounter. Give us an encounter. Honramos tu nombre. Bendito. We honor your name. Honramos tu nombre. We honor your name. Sí, Señor Jesús. Más de ti, Señor. Espíritu Santo. More of you, Lord. Más de ti, Señor. More of you, Lord. Bendito Padre. Más de ti. Glorificado seas. More of you. My God. Oh, Espíritu Santo. Yeah. Espíritu Santo, Señor, en esta hora. Algo está pasando. Ya me quedo en todas las partes, en todas las ciudades, en todas las partes. Por. Gloria a Dios. Worship God. Profetizamos bendiciones esta noche. We prophesy blessings tonight. Jesus. My God. Thank you, Jesus. Worship you tonight. Le adoramos esta noche. Hallelujah. Hallelujah. Limpianos, Señor. Wash us. Clean us, oh God. Clean us up. Thank you, Jesus. We are in a Ukra Baba Sunday. We work tonight. Hallelujah. Thank you, Lord.
We thank you, Lord God. Gracias, Dios Todopoderoso. Thank you, God Almighty, for what you're doing tonight. There is a freedom tonight. Hay un espíritu de libertad tonight. Oh, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, God. As we worship you tonight for a divine encounter. Hallelujah. Hallelujah. Wherever you're living tonight, we want the presence of God to touch the region that you're in. Donde quiera que usted viva, donde quiera que usted esté, nosotros queremos que la bendición le alcance a todos ustedes. We want the Lord to change the area where you live in. Queremos que el Señor cambie el área donde usted vive en estos momentos. Tonight is the beginning. Esta noche es el comienzo. I want you to take what you have received tonight. Quiero que usted se lleve lo que usted ha recibido en esta noche. And declare it over your, in your area. Y lo declare en su área. Release the anointing that God has given you tonight. Nosotros liberamos esa unción que Dios le ha dado en esta noche. And claim that your area is under kingdom jurisdiction. Y reclame que su área está bajo la jurisdicción del reino. Life and death is in the power of your tongue. La vida y la muerte está declarado o se declara sobre el poder de la lengua. Also speak to your finances. También hable para sus finanzas. Speak health to your body. Hable salud y vida para su cuerpo. Speak salvation in your family. Hable salvación para su familia. Walk in the power of the supernatural. Evocando el poder de lo sobrenatural. We are in agreement tonight. Estamos de acuerdo en esta noche. I feel the release. Yo siento la liberación. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to take the time to record. We have already recorded this message. Voy a tomar el tiempo para decirles algo. Nosotros ya, como les dije anteriormente, estamos grabando este segmento. I am looking for my paper. Estoy buscando por mi documento. Okay, for those of you that are listening tonight, we want you to remember this website. Para todos los que ustedes que están escuchando en esta noche, quiero que recuerden este sitio de internet. Joinkumi.com. 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 Amen. JoinKumi.com. Amen. Hallelujah. JoinKumi.com. JoinKumi.com. Hallelujah. What a night. Hallelujah. Oh, glory. Thank you, Jesus. Gracias, Jesus. Yes, gracias. Something special is happening. Algo especial está pasando. We want to encourage everyone that is listening to us tonight to fast and pray for what God wants to do. Queremos invitarlos para que ustedes
ayunen y oren para lo que Dios va a hacer. Because we believe this is just the beginning. Porque nosotros creemos que este es solamente el principio. We pray God's blessing over every one of you tonight. Nosotros le deseamos todas las bendiciones para cada uno de ustedes en esta noche. God bless you. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. God bless you. Hasta la próxima vez. See you next time. Amen. Have a good night, everyone. Thank you. You too. Good night. Good night. God bless. Good night. Bye. God bless.